Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de One Military Camp. Soy Nefertos y bueno, seguimos con o tratando de llegar a objetivos. Tenemos una nueva misión disponible que es esta deforestación del valle. Tenemos que conseguir un nuevo recluta más especializado que debería estar aquí. Sí, de hecho ya está para subir. Vamos a especializarlo y aceptamos en nueva clase infantería. Ahí está. Y ahora sí podemos ir a hacer la task que tenemos. Aquí ponemos todo lo que... Comparación de fuerzas, 220 contra 150. Debería funcionar bien esto. Van ahí. ¿Esto qué es? Ah, formulario de adquisición de recursos. Son de medicinas. Y este es... Ah, nos da préstamos. Ok. Nos va préstamos. Bien, y este está en 4%, va a tardar algo. Mientras, quiero ir a investigación y quiero ver qué podemos seguir. Especialización en espía, terapia psicológica, la salud mental es importante. No entiendo bien, por ejemplo, ah, esto ya está desbloqueado. No, esta es la enfermería nivel 2, claro. Estos son el segundo nivel de cada cosa. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un recluta más. Que en realidad esté especializado en inteligencia. El que más tenemos tiene 19. Ok. Viene porque lo que quiero hacer es contratarlo como investigador. Hora de día. Contratamos. Sí, porque necesitamos seguir sacando más y más puntos de investigación. Más allá que estamos perdiendo plata, sí. Los ingresos diarios lentamente vamos a tratar de ir modificándolos y arreglándolos porque me corrí un poquitito porque quería tocar algo fuera de cámara. Tenemos que empezar a generar ingresos todo el tiempo. Yo veo que las opciones se van abriendo de a una. No podemos, por ejemplo, ir hacia este lugar. Una vez que terminemos con esta, se nos va a desbloquear la siguiente. Entonces, realmente hace todo un poco lento y tenemos que ir expandiéndonos de a poco. Digamos, la única forma segura de expandirnos es sumando puntos de investigación. De hecho, me gustaría. Vamos al menú de investigación. En esencial. Centro de reclutamiento. ¿Dónde está investigación 2? Asigna. Aumenta y aumenta la eficiencia de los trabajadores. Digamos, nos saldría 1200 hacer esa investigación que me parece que es importante, sobre todo para levantar un poquitito la cantidad de puntos de investigación que estamos generando por día. Por otro lado, punto de investigación, 0,86 por segundo. Clic para recuperar la misión. Bueno, fue negativa el resultado y evidentemente es porque debe faltar algún tipo de entrenamiento de nuestros soldados. Deben tener que ponerse, digamos, subir un poquitito más de experiencia. Eso es lo principal. Y yo lo que no quiero es ampliar demasiado la base para no seguir perdiendo plata. Los vamos a dejar. A ver, la pregunta es, ¿tienen algún... Está especializado en infantería. Muy bien, definir objetivo. Sí, va a seguir con esto. Sino, entrenamiento sin objetivo de entrenamiento. Pero si este es el entrenamiento. ¿Por qué pone sin objetivo de entrenamiento cuando tiene un objetivo? Descanso después de la misión. Edificio de actividad principal y barracón. Atención requerida. A ver. Investigaciones disponibles. Sí, son todas estas, pero por ahora no vamos a hacer nada de esto, sino que vamos a esperar aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es sobre un trabajador? No, este no. Ahora mismo no hay personal trabajando en el edificio. Ok, a ver, vamos a frenar un poquitito, va a ir más lento. Se nos fue uno de los manitas. Estos dos tienen horario diurno, ¿sí? Ambos. Pero, ¿por qué no hay personal si es de día? Ah, no, porque está entrando en horario nocturno. Y tenemos solo a dos. Sí, trabajadores asignados, dos de dos.
A ver, vamos a revisar esto un minutín. Estos son trabajadores de fuerza, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 de mantenimiento. Pero y... Ah, el problema es que... Robert Clark, Sofía Ortiz, ¿y dónde está el tercero? Yes, sir. ¿Qué está haciendo? Casa particular. Ah, está mejorando la habilidad de fuerza. No está trabajando en sí en mantenimiento. Ok. Digamos, no está trabajando en mantenimiento en sí. De hecho, tendremos que poner a uno de los dos a trabajar de noche. Por ejemplo, vamos a poner a ella a trabajar de noche. Digamos, para que haya uno trabajando de día y otro de noche, sobre todo porque las cosas se necesitan. De hecho, acá se estaban quedando sin comida. Hay poca comida. Y quizá habría que pensar en poner una casita más de mantenimiento. El tema es... también me interesaría avanzar con los objetivos. Que aún con la comparación, digamos, teníamos una... No, todavía está en descanso. Aún con la comparación de fuerzas en positivo, nos fue mal en la misión. Quiero ver una cosa. ¿Qué tipos de entrenamiento tenemos más? Inteligencia y después son las especializaciones. Digamos, los cuatro ya los tenemos. Y el tema es que no sé cuántos soldados tenemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a lo que no sé si ampliarme o no. Tengo miedo de tener algún problema de dinero en el futuro. Más allá que tenemos una... Como bastante aquí. Estamos perdiendo 175 por día. Vamos a expandirnos un poquitito. Vamos a poner otro barracón. Lo que sí tendríamos que hacer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar esto que hace ruido. Lo vamos a tirar más para esta zona. Que esta zona realmente es independiente que haga ruido o no. Ahí está. Lo enchufamos, por supuesto. Ahí está. Y este lo vamos a desarmar. Mejorar. Generador. Pero ¿y cómo desarmamos? Acá, topadora. Para que puedan descansar mejor en esta zona. Ah, han quedado sin electricidad. No pasa nada. Electricidad. Tenemos que enchufar esto con un palito por acá. Y enchufamos ahí. Y ahora... Otro ahí, listo. Ahora todo tiene electricidad nuevamente. Esta va a ser la zona de descanso. Vamos a tratar de especializarla de alguna manera de esta forma. Y aquí tenemos que... Entrenamiento no. Vamos a tener que poner un barracón. Entra Justelia acá. Perfecto. Ponemos otra casita por acá. Bien, y tenemos lugar para 7 reclutas más. Vamos a ver los reclutas, cómo los tenemos especializados. Tenemos 2, 2, 1 y 2. ¿Y soldado raso tenemos? No tenemos soldado raso entonces. No, sí, aquí no nos dice. Así que vamos a ir buscando reclutas de esta forma. ¿Lista de soldados? No, aquí. En velocidad. Vamos a tratar de conseguir que no tengan ningún tipo de afecciones. Entrenamiento de precisión, no. Entrenamiento de velocidad. Barracón 1, no. Sí, Barracón 1 es el disponible. Contratamos. Lista de soldados, no. Seguimos. Aquí hay otro en velocidad, Alexei Baladín, pero también es bueno en puntería. En puntería, ¿quién es el mejor? Baladín también. Este es bueno para todo. Entrenamiento de precisión, barracón. Muy bien. Seguimos con las contrataciones. Hay un recluta nuevo en 3 segundos. Ok. Me parece que el que nos vamos a quedar es este. Y lo ponemos en... Inteligencia. Vamos a cambiar, vamos a ponerlo en precisión. Porque también es bueno. Y listo, que vayan de a poco aprendiendo. ¿Este qué le pasa?
Ah, no tiene un objetivo este. No tiene un objetivo de entrenamiento. Vamos a ir definiendo ese objetivo como de infantería. Creo que este tampoco. No tiene objetivo. Definimos infantería. Perfecto. Y el que nos falta también es este. Y este de velocidad. Vamos a definir el objetivo como experto en explosivos cuando lo termine. Bien. ¿Podemos intentar de nuevo esta misión? Sí. 75, 74, 71. La comparación de fuerza es abrumadoramente superior y sin embargo no nos fue bien otra vez, pero vamos a ver si eso funciona ahora o cómo cambia. Estamos perdiendo 1150 por día con estas tres contrataciones. Sofía Ortiz sin energía. Ok, se está por ir a dormir. Bueno, en el cambio, en cuanto termine esto, va a irse a dormir. Entiendo, ¿no? A ver, ahí está. ¿Qué está haciendo ahora? No, es que todavía. Yo lo que me doy cuenta también es que la velocidad que tenemos, el tiempo por dos, es aún todavía un poco lento. Porque no pasan las cosas tan rápida. Almacén de munición sin suministros, tenemos que comprar. Realizamos el pedido. Esto lo mejor es esperar que se termine y luego. Y luego pedir, porque realmente si no estamos todo el tiempo microgestionando. Y realmente no hay una compra automática, que quizá eso se agradecería muchísimo. Recuerden que el juego está en Early Access todavía y va a seguir desarrollándose, aunque la campaña principal, que es la que estamos jugando, se puede jugar sin problema. Estamos por terminar la misión en progreso. Ben Colombo listo para especializarse. Lo especializamos en ingeniero en explosivos. Muy bien. Y estamos por terminar. Bueno, y esta vez funcionó. Lo que pasa es que perdimos a uno. Tengo malas noticias. Lamento comunicar que hemos sufrido baja. No todos nuestros reclutas han vuelto. Probablemente los hayan capturado y los tendrán recluidos en una de sus mazmorras. Maldito dragón. Aprendí de dictador, no sé qué. Tenemos que incrementar nuestros esfuerzos. Ningún hombre queda atrás. Traeremos de vuelta a nuestros camaradas y lo hacemos pagar ese. No sé qué. Ok, pero. ¿Qué es ese sonido? Parece que tenemos una comunicación. Recluta, responde inmediatamente. A ver. Seguramente debe ser una misión de. No, hay alguien ahí llamando a fuerzas. Agente, misión urgente. Bueno, ahora son los agentes estos como secretos. Por favor, responde. Así habla el sargento John Hackey, de One Military, identifíquese. Bueno, estos serán la cuestión, digamos, de los agentes encubiertos. Bueno. Informe de la situación. Estoy en territorio enemigo. Fui destinado a vigilar los movimientos de Dragan. Desde entonces me he ocultado. Yo qué sé. Bla, 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 bla. Y bueno, más cosas para construir, por supuesto. Realmente. Aquí no hay nada. Tiene que ver con un lore de una situación que es meh. Aquí no tan tranquilo. El ejército no está muy interesado. Ok, no sé sus planes. Las leyes. Una información. Ok. ¿Qué has descubierto? Tengo que confirmarlo todavía, sargento, porque esto puede cambiarlo todo. Daré todos los detalles cuando nos reunamos. Estoy en Gridline infiltrada en las tropas. Chantín está loca, está Levander River. Tengo compañía. Bueno. Ok, lo que nos está pidiendo es que digamos, hagamos una extracción de la gente. Y vamos a ver que, digamos, tenemos que construir el campo este de espías. O de. Sí, son espías. Perdimos a un artillero, eso sí. Tenemos una misión de contención. Ah. Que es esta espía. Ok. Y nos da minutos para completarla. Vamos a necesitar un nuevo artillero. Eso sí. Uf. Sin querer toqué. Porque necesitamos dos artilleros. Los artilleros entrenan en velocidad. El tema es que teníamos, creo, uno solo. A ver si tenemos nuevos reclutas. Perdón. Aquí. Uf. Esta cambió. 28. Vamos con este. Entrenamiento de velocidad, perfecto. Es diurna.
No sé por qué lo vamos a... Estaba en... Ah, sí, diurna. Ahí está. Contratamos. Le va a faltar el, lo que es la especialización, pero ya se la vamos a dar rápidamente. Definimos objetivo como experta en ingeniero en explosivos. El tema es que... A ver, tenemos un tiempo límite para llegar a este objetivo. Ya tenemos dos, que no sé de dónde salió el otro, porque este todavía no ha aprendido lo suficiente. Y a ver, y quiero ver una cosa más. Porque lo que es el entrenamiento en... No, todavía no está desbloqueado. Digamos, aumenta la experiencia y la especialización en espía. Que encima necesita dos. Necesita inteligencia y velocidad. Ok. Los espías. ¿Dónde están los espías? ¿Espías? Piloto en tanques. Aviador. En espía. Costará 450. Me parece que vamos a tener que ir por las especializaciones muchísimo antes. Tenemos 12 minutos para esto. Vamos a esperar un poquito que nuestros agentes suban un poquito más de nivel, porque mientras nosotros hablamos y demás, los agentes van subiendo de nivel lentamente. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, esto es entrenamiento, necesita de los... ¿esto qué son? ¿Ingenieros? No, inteligencia, poste eléctrico, artillería, los artilleros, digamos. Tenemos dos artilleros, uno es este, que en teoría debe estar subiendo lentamente, lo que no tiene objetivo por ahora. Ah, ¿la podríamos mandar a entrenamiento de velocidad? Debes definir... No, pero es que, claro, es que está todo bloqueado por ahora. Clase inicial no, ya solo está aquí, pero sí lo podemos cambiar, por ejemplo, a mejorar el entrenamiento de velocidad en algún momento si lo queremos subir para que se especialice en estas especializaciones cruzadas. Que en realidad, a ver, podemos verlo aquí. De hecho, hay algunas hasta que necesitan 4 especialidades. Es una barbaridad. Lo que veo, por ejemplo, este debería subir en fuerza, ¿verdad? Lo que quiero ver es cuánto y dónde, cómo ver cuánto sube. Porque, claro, está bien, está, ahí sube de experiencia, ok. Ah, sube acá, de rango de batalla. 36 por 66 va subiendo el rango. Ok. Bien. Esa es la información que nos da eso. Bueno, todos van subiendo a poquito. De hecho, ¿este tiene objetivo definido? Sí, está subiendo también lentamente. Tenemos soldados con objetivo. Con objetivo de entrenamiento, que hay un error. Este ya puede ser especializado, así que vamos a aceptar. Ahí está. El resto todavía no. Va a cambiar de lugar de entrenamiento y se va para el otro lugar. Ok. Tenemos 3 ya de contención. Perdón, 3 de expertos en explosivos. Tenemos 2 artilleros. Tendremos que contratar otro artillero. Vamos a revisar los candidatos que tenemos. Vamos a buscar a ver que tenga fuerza bruta. Este tiene recuperación lenta y sube como investigador más rápido. Lo que pasa es que este tiene un montón de investigación. Soki Sakamoto. Vamos a velocidad, no. Entrenamiento de fuerza. Contratamos y me gustó la que estaba abajo también. Ginebra Martín. ¿Este qué es? Mejora un 25% más rápido la fuerza. Ojo, ¿eh? Esto es interesante, sí, porque va a subir muchísimo más rápido que el resto. Es un cachas. Su fuerza mejora un 25% más rápido. Entrenamiento de fuerza. Ahí está. Es diurno. Contratamos. Bien, y así subimos 2 más con fuerza. Y ambos se van a ir como objetivo para la artillería. Definir objetivo, artillería, que no tenemos tanto y que vamos a necesitar. Quedan 6 minutos, pero estoy dejando que pase el tiempo para que se sigan especializando de alguna manera. Ya tenemos 1200 y eso está muy muy bueno, porque aquí vamos a mejorar y vamos a poder contratar un tercer investigador. De hecho, tenemos 2 de día. Creo que tenemos un tercer investigador, si no me equivoco. Sí, y hay uno... Ah, no, todos están de día. Ok, hay que cambiar a uno de noche. Yes, sir.
Vamos a ponerlo en horario nocturno para que puedan trabajar en forma conjunta. Porque había uno que no estaba generando. Digamos, este ahora va a generar de noche Yes, investigación. sir. Ok, de hecho, está. Esto es el. Digamos, lo cansada que está. ¿Qué está haciendo? Se va a comer. Ok, le sirven. Y después la podemos mandar. Forzar horario de actividad, forzar horario de descanso. Pero es que está en horario de descanso. Claro, en el horario de descanso hace lo que quiere. Digamos, no es que hace una actividad, no se va a dormir directamente, sino que hace lo que le parece. Está un poco cansada, sí. El primer día le va a costar porque le cambiamos el horario. Pero vamos a comprar comida aquí. Vamos a comprar todo lo que nos permite. Lo que no entiendo es por qué aquí no hay un botón de rellenar directamente todo. Y listo. ¿Esto se puede mover? ¿Los almacenes? No. Porque este almacén habría que moverlo. De hecho, podemos construir un almacén en otro lado. Esto está en logística. Almacén de combustible. Ahí está. Podemos ponerlo por aquí. Y vamos a borrar este. Para borrarlo, esto se tira abajo. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Lo mueven? No, perdimos el combustible. Ok, perfecto. Cosas que vamos aprendiendo. Quería hacerlo igual para saber si realmente podíamos mover o no el combustible. Listo, parece especializarse. Listo, lo especializamos en una nueva clase, artillería. Quedan 45 segundos. Ojo, tenemos que empezar ya esto. Elegimos los mejores artilleros. Aquí tenemos uno de 125, uno de 118. Estos están muchísimo menos preparados, ¿eh? Estos tipos. Empezamos la misión. Casi se me escapa esto, ¿eh? Casi no me doy cuenta. Lista de soldados. No puedo encontrar una cantina. ¿Por qué? Ah, no hay personal trabajando en el edificio. ¿Y este qué le pasa? No puede encontrar una cantina funcional. Hay uno de día y uno de noche. Pero si está aquí, ¿qué le pasa a esta cantina? Yes, sir. Reduce el hambre. Ah, es que está justo en el cambio de horario. Están con hambre y justo estábamos en el cambio de horario. Ahora va a trabajar este tipo. Y entiendo que sí, ahí entran todos. Bien. Tiene un pequeño huerto detrás, la cantina. Curioso, por lo menos. Fue justo el cambio de horario. Y realmente por ahora no podemos hacer más que tener uno de día y uno de noche. Y lo mismo, aquí tenemos uno de día y uno de noche. Nada más. Aquí tenemos uno de día y uno de noche. El tema, claro, es que igual, aunque lo hemos cambiado de horario, no podemos, hasta que no lo mejoremos, no podemos cambiar eso tampoco. Ok. Vamos a aprender algunas cositas, pero vamos a dejar este capitulín por aquí, que me parece que hemos avanzado bastante. Seguimos con las misiones y demás cosas. De hecho, vamos a acelerar el tiempo y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau, hasta la próxima.